Ok. Mira, hay un curso que tengo ahí en YouTube que es gratuito. No lo has visto, ¿verdad? Velo. Para que te empapes un poquito más del tema, independientemente de la charla que vamos a tener ahorita. Sí. Básicamente, tú para importar productos de cualquier país, vamos a decir ahorita de China, para mi punto de vista debes tener tres puntos importantes. Los tres puntos importantes son que ya sea que seas persona física o moral, estés Sí. activo en el padrón de importadores. Ocupas un padrón de importadores. Si no lo tienes, necesitarías rentar una comercializadora. Es más caro, no te conviene. Te conviene darte de alta como persona física o como moral para que actives tu padrón y puedas importar dicho producto, ¿va? Dos, tener un agente aduanal de confianza. Si no lo tienes, te podemos apoyar. ¿Por qué? Porque es vía marítima. Tú cuando quieres importar, no puedes importar tú solo. Ocupas la figura del agente aduanal porque el gobierno lo inventó para que te ayudara o para que cuidara los intereses del gobierno. Entonces ocupas un agente aduanal sí o sí, ¿va? Y tercero, la fracción arancelaria de tu producto. La fracción arancelaria me dices que son bicicletas, ¿verdad? Son bicicletas Sí. de carreras, son bicicletas para niños. No, son bicicletas de montaña, de uso ¿Y son para rudo niños común. o son ya, digamos, normales para adultos, para ya jóvenes, adultos? Sí, son jóvenes, son lo que más utiliza son rodados 26. Ok. Nada más, ok. Según la fracción, lo único que requieres es tu padrón. Pagas el 15% de arancel de impuesto a la importación, más el 16% del IVA que pagas de cualquier producto para poder importarlo. Básicamente es lo que necesitas, no hay más. ¿Cómo ves? Digamos, bueno, yo tengo varias cotizaciones. Digamos, una bicicleta me lo venden en $100. Ok. Aparte de eso, ya me explicaste eso, pero ¿qué más tengo que pagar? Ah, ok. Esa cotización te la dio un proveedor en China, ¿estás de acuerdo? Quiero pensar. Sí. Esas cotizaciones, ok. Esa cotización, ¿en qué Incoterm te la están vendiendo? ¿No sabes? Para saber si te vende la pura mercancía o ya en esa cotización te está incluyendo el envío marítimo hasta Manzanillo, por ejemplo. No, no, es la pura cotización lo que me mandaron. Pero bueno, pero en la cotización viene un Incoterm. Cuando es cotización nacional no pasa nada. Le puedes decir una cotización y no te va a pedir nada, pero es una cotización internacional. Todas las cotizaciones internacionales a huevo traen un Incoterm. Debe ser es World, FOB. Es CFR, SIF, no sé. Puede traer cualquiera. Debe de traerlo. Porque es una cotización internacional. A lo mejor tú no lo ves. O a lo mejor no lo ubicas. Pero es muy importante que definas el Incoterm. Vamos a pensar que el Incoterm que te están dando solo incluye Sí. mercancía, ¿va? Vamos a pensar. Y vamos a pensar que esa cotización ya incluye que nos lo manden a un puerto de embarque chino. Que nos lo entreguen en un puerto chino, ¿va? Yo tendría que cotizarte el envío marítimo internacional. No sé qué volumen, qué peso, cuántos bultos sean tus cotizaciones o tus compras. No sé si es una carga suelta o no sé si es un contenedor completo. No tengo idea, ¿no sabes? Sí, el contenedor me marcan que son 360 piezas para un contenedor completo. ¿Y comprarías un contenedor? Ajá, Ok. sí. El contenedor ahorita anda más o menos en 15 mil dólares el puro flete marítimo. Ajá. Ahorita no. A eso. Dime un número. Bueno, es más. De una vez, espérame, ¿no? Además, déjame abrir una cotización. Te voy a abrir una cotización y te la voy a mostrar para que vayamos haciéndola. Y para que vayas viendo más o menos. Sí. Valor mercancía, dame una cotización que te hayan dado el total. La que tú quieras. No sé si quieres la más alta, si quieres. 41.400 dólares, 41 mil. 41.400, Ok. Es que me trabé, perdón. 41 sí. mil 400, ok. De flete, voy a ponerle un flete caro ahorita que son 15 mil dólares, ¿va? Porque anda ahorita en eso, anda caro. A un tipo de cambio de 20 pesos, ¿va? Sí. Estamos hablando que tu valor comercial, incluyendo mercancía y flete internacional, anda en 1.128.000 pesos, ¿va? Sí. De este tipo de mercancía se paga el 15% de arancel.
Estamos diciendo que se tiene que pagar una prevalidación, que son 162 pesos, un DTA, que es el 8 al millar sobre los 1.128. Aquí está la fórmula, 0.008 por el valor comercial. El IGI se saca del 15% sobre el valor comercial. Y el IVA se saca del valor comercial más el DTA más el IGI multiplicado por 0.16. Total, para pagar pedimento total son 387.382 pesos, o sea, 390 mil pesos que vas a pagar de puro pedimento de impuestos aduanales. ¿Vamos bien? De Sí. ahí vamos a ponerle 11.600 del agente aduanal. Vamos a poner unos 15 mil de maniobras, que en eso andan las maniobras más o menos. ¿Dónde estás tú? Recuérdame, en En Jalisco, ¿verdad? Jalisco. Lago de Moreno. Vamos a Sí. ponerle un flete ahorita así terrestre en 30 mil, más o menos. No le estoy poniendo seguro a la mercancía ahorita, pero es el 1%, pero no se lo voy a poner. ¿Qué me falta? Ya está el honorario de la agente aduanal, ya están las maniobras, ya está el flete marítimo, que son los 15 mil dólares. Bueno, sin considerar que tú pagas los 42 mil dólares Ajá. y considerando que los 15 mil, son parte de la inversión, que son 1.128.000, adicional a ese millón, vas a tener que pagar 450 mil pesos para importar ese contenedor. Más o menos, a ojo de buen cubero. ¿Cómo ves? 1.128. 1.128.000 más los 451.182 es 1.579.000. 1.600.000, ponle. Sí. Nos vamos a ir arriba. ¿Sale? Que nos sale la bicicleta ya en 4.386, más o menos. Aproximadamente que ¿Cuántas bicicletas son, dices, perdón? 360. 360. Sí, en 400, en 4.500 casi. Sí. Y esas bicicletas ahorita en el mercado, aquí sondeando la misma calidad, más algunas de ellas tienen su marca propia, pero ya las he revisado y sí andan en alrededor de 7 mil, 8 mil pesos, que es 3 mil pesos más que lo que costaría traerlas, más o menos. Ahí le falta Sí. nada más, ojo, no estoy considerando la comercializadora porque estoy pensando que tú traes tu padrón, ¿eh? Sí. Nada más para que ahí, ojo, ¿va? Y en un principio es recomendable utilizar la comercializadora o de una vez. La comercializadora no la ocupas. Si tú tienes tu ¿No? empresa, tu RFC como física o moral, y te das de alta en el padrón de importadores, que es gratis. También tengo un video de cómo darte de alta. Ah. No, ese tampoco lo has visto, ¿verdad? No, no, de hecho, no vas a revisar tus últimos. Los últimos videos ya te sigo y los que me van saliendo son los que he revisado. Aquí está. Te voy a poner el. Es una guía de cómo darte de alta en el padrón de importadores. Que ojo. Es gratuito, como te dije. Si estás al día con tus obligaciones fiscales, si estás localizado, si tienes tu buzón tributario activo y no estás como facturero, en alguna circunstancia del 69 del código, 69 algo, perdón, en 10 días te deben de responder y te, a todos, a, si, todos si estás bien, a todos los activan el padrón, ¿sale? Y con eso puedes importarlo. ¿No quieres? Renta una comercializadora, pero la comercializadora te va a cobrar el 10% de ese 1.500.000. 150.000 más. Pues entonces es un chingo, ¿no? O sea, mejor, Sí. mejor Lo ahórratelo. compro en bicicletas. Mejor Sí. ahórratelo y si no, y si quieres rentar comercializado, pues réntamela a mí. Es como quieras. Pero, digo, no ocupas, ¿eh? No ocupas, date alta tú. ¿Quién lo hace? Gente que no quiere darse de alta a veces. Sí. Pero bueno, ese es otro show. Entonces, ¿qué más, Adrián? Perdón. Sí, es interesante, fíjate, ya me aclaraste muchas dudas, sobre todo eso me hacía falta, ver números, así como lo planteaste, y ya me di un panorama En el ya curso que más te digo, en amplio. el primer link que te mandé, son importaciones marítimas en carga suelta. Es lo mismo, más Ajá. cambiamos a contenedor. Ahí viene este formato y ahí viene explicado lo que te acabo de hacer de la cotización. En el curso viene. Sí. Y Ah, muy es bien. un curso de 2 horas. Sí, es un curso de 2 horas, es pequeño. Pero te aconsejo, ojalá lo hubieras visto antes, la verdad. ¿Para qué?
para que ahorita llegaras con algunas dudas más cabrones que a lo mejor te van a salir. Pero no importa. Bel, yo te recomiendo que si lo vas a intentar, traes ahí el gusano. Si vas el curso, te va a ayudar mucho, ¿va? ¿Qué más, Adrián? Sí. Perdón. Sobre todo que te digo, la idea es trabajar directo con con el ayuntamiento. Aquí hay buena relación y sobre todo ayudar. Aparte, ahorita los chavos andan muy motivados en cuestión de bicicleta. Es Pueblo Mágico, hay muchas rutas. Entonces quiero aprovechar esa oportunidad, esa necesidad y pues ayudarles en los costos a a los chavos y lógicamente pues ganarnos una lanita. Va que va. ¿Ah? Pues agradecerte, Salvador. Chécale, te digo, ese curso te va a ayudar mucho. La verdad, tú traes nomás un solo producto, no traes mucho dudas, es un proyecto muy pequeñito, digamos, en el sentido. Tu producto Sí. no trae mucho, o sea, no hay mucho requisito, así que no te preocupes. Claro, antes de comprar, yo te sugiero que me mandes un correo, me busques otra vez. Sí. No compres hasta que no te autorice tu agente banal. Soy un poco mamón, pero ¿por qué? Sí. Cuando tú vayas a comprar, ojo, no compras nada este año, lo compras el próximo. Te tengo que checar otra vez la fracción y a ver si la fracción no te pide otro requisito o ya cambió algo, no sé. Te debo de actualizar la cotización más real al momento de la importación. Porque ahorita los fletes andan muy caros, andan $15,000 un contenedor. Cuando un contenedor. Bueno, con la pandemia se incrementó mucho, ¿verdad? Pero un contador máximo debe estar en $5,000, pero ahorita está en 15,000. Se subió mucho, la verdad. Entonces, a lo mejor cuando tú me lo pides, no sé si sigue en 15,000 o subió a 20,000. Dicen que va a subir como hasta 18, espero que no. Espero que ya se quede ahí. Y ya espero que en enero del próximo año se acomode a unos 8,000, o sea, que baje. Entonces, yo te digo, cuando tenga la intención ya bien y tengas todo cerrado. Antes de cerrar alguna negociación o comprar algo, avísame, ¿va? De hecho, sí es recomendable comprar de una vez el contenedor, ¿verdad? Sí, digamos, no es el contenedor, medio contenedor, no hay costo menor. O sea, pagas. Si compras medio, o sea, bueno, si compras menos, avísame, nos lo podemos traer en carga suelta o esto o lo otro. Ah. Pero te soy sincero, para economizar costos, ahorita es, en tu caso, si dices, no, me voy a traer ahorita nada más 10, y el próximo mes 10, el próximo mes 10, te va a salir más caro. Mejor tráete las 300 ahorita, o sea, eso Sí. sí, si te has, siempre a mayor volumen, va a ser más económico. Ah, O ya. sea, sí, lógico, si le bajas el volumen, sí vas a gastar menos de lo que te acabo de cotizar. Pero se va a encarecer, ya no va a tener, ya no te van a costar 4,500 la pieza, te vas a costar 6,000. O sea, el precio unitario de la bicicleta se te va a incrementar un poquito. Vas a sentir que es menos porque no vas a desembolsar todo lo que acabo de comentar, el 1,500,000, vas a desembolsar menos. Sí. Pero al final el precio unitario por las piezas va a salir un poquito, se va a incrementar por lo mismo, ¿va? Sí. Si hay servicio Sí. también consolidado, que es carga suelta, quiere decir que tú nada más traes un pallet, por ejemplo. Y ese pallet yo lo meto con en un contenedor con otras mercancías y me renta nada más ese espacio. Ah, ya. Es correcto, también existe ese servicio. Pero va lo mismo, si sí es más económico en el sentido, pero si sacas el precio unitario, a lo mejor vas a gastar menos, es menos inversión para ti. Pero en el precio unitario sí se te va a incrementar de 4,500, sí se te vaya a 5 a 5,500, o sea, ya sube 500 mil pesos por pieza. Tú dices, chava, prefiero que suba poquito. Pero tráeme menos. Ah, pues tú sabrás. Ahí tú mandas. ¿Va? Ah, muy bien. Sí, otra cosa, he notado, los chinos son muy raros porque les pedí cotización y ya recibo cuatro o cinco correos del mismo. Pero lo que se me hace raro es, yo los saqué los proveedores de la página de Alibaba y vi los que tenían mejor puntaje, pero es raro porque te piden, ¿sabes qué? Mejor hay que hacer el negocio por fuera y no hay que tomar en cuenta. Entonces también hay muchos, no sé, no, nunca he experimentado eso, es parte de, pero sí, de hecho, hasta mi teléfono me llegan ya mensajes de oye, ¿qué te pareció? Y sin pedirles yo, ya me dieron cotización, de hecho ya recibí una menor. ¿Sabes qué? Si te animas, te bajo $5, $4 más. Entonces son muy insistentes los chinos. No sé, también hay que checar bien las listas de proveedores, ¿verdad?
que sean Pues que mira, confiables. en China no es un secreto que es la fábrica del mundo mundial, o sea, hay mucha fábrica que está fabricando y compiten entre ellos en fabricar, valga la redundancia, pues. Entonces, pues están en competencia constante. Yo te soy sincero, tú compras muy grande, la verdad. Cuando compras por Alibaba y te sacan de Alibaba, yo nunca recomiendo, digo, no, 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 compra por Alibaba. No sé si ese volumen de compra lo puedas pagar por Alibaba porque Alibaba de repente ciertos proveedores tienen ciertos candados. Pero no te recomiendo que lo pagues por fuera sin tener una seguridad. Si tenemos que, por ejemplo, ¿sabes qué, Salvador? No lo voy a comprar por Alibaba, le voy a comprar por fuera. Ah, ok. Yo no te aconsejo que le compres hasta que verifiquemos el domicilio del proveedor. Nosotros tenemos oficinas en China, por ejemplo. Entonces, yo te puedo ofrecer un servicio de verificación de proveedores. Digo, ¿sabes qué? Pásame el contacto del proveedor y nuestra oficina en China, vaya a visitarlo a ver si existe o a ver si no es un cuartito como el que estás viendo aquí. Porque yo tengo una fábrica. Entonces, yo soy un asesor, yo tengo una oficina pequeña. Pero un güey que fabrica bicicletas debe tener un bodegón, ¿sí me explico? Entonces, si llega el güey y lo recibe en un cuartito como este, pues va a decir, güey, ese güey no es fabricante, es un broker, entonces hay que tener cuidado porque se nos desaparece. Tenemos que visitar su fábrica y ver los papeles, ¿no? Porque luego podemos ir a una fábrica que está rentada o una fábrica de un amigo que, ah, mira, aquí está y todo. Y de repente, no, a ver, dame papeles de tu empresa que esté bien constituida. Entonces checamos eso y con eso ya decimos, ¿sabes qué? Si es viable, págale, es confiable, no va a haber ningún problema. Pero también si hay algún problema, como ya lo visitamos, ya tenemos un contacto allá de que le puede ir a chingar también. Sí, Entonces sí. digo, nunca le pagues a alguien por fuera de Alibaba. Lamentablemente tu compra es muy grande. No sé si Alibaba te autoriza esa compra, la verdad, porque sí es algo grandecita. Yo no he hecho compras en Alibaba tan grandes, te lo juro. Máximo, yo creo, no sé, 10 mil dólares y ya me estoy yendo muy, muy arriba. Entonces, no. ¿Cuánto era tu total? Se me fue el avión. 1.500.000. No, pero en dólares, de la mercancía, se me fue el avión. Ah, 41, 41 41. mil, 40, sí, 40. Digo, yo no he pagado tanto por Alibaba, la verdad. Creo que lo más son 10 mil dólares, no sé, no me acuerdo, la verdad, no te voy a mentir. Tanto no, ya cantidad, es que siempre compro cosas pequeñas. Cuando ya tengo confianza con el proveedor, le empiezo a comprar cosas grandes, pero ya las grandes fue después de 3, 4 importaciones que tuve con él. Ya hay confianza, ya me llegó su producto, a lo mejor le hice un previo de origen a algún producto para ver que si existía, que es más barato un previo de origen que una verificación de proveedores, la verdad. Pero yo ya le compré 3, 4 veces. Ya me mandó algo por aéreo, me mandó algo por mar, pero le compré por Alibaba, le pagué por ahí. Entonces, no sé, te soy sincero, si esa cantidad sí se la acepta en el proveedor. Y si es por fuera, sí te recomiendo que antes lo revises. Ya casi no pasa. Pero hay cabrones que de repente se quieren pasar de vivos y por 40 mil dólares se vienen desapareciendo los cabrones, la neta. Entonces, para pa tener cuidado nada más, pues digo, no pagues hasta que no me avises que, ah, ya encontré un proveedor, pero me está diciendo que le pague por Western Union. No, pues ese güey nos quieren chicar, la neta. Nunca pagues por Western Union, ¿sale? Oye, Salvador, y otra pregunta. ¿Puedo pedirles alguna muestra de alguna bicicleta? Yo pagaría lógicamente la paquetería y eso. ¿Cuántas muestras puedo pedirle? Si encuentro cinco proveedores, yo como persona, ¿puedo pedirles una muestra y puedo traer cinco? ¿O cómo se Okay, maneja esa situación? quieres traer 5 muestras, pero ¿esas vas a enviar juntas o por separado de entrada? No, separados cada Cada uno, ok. proveedor. Sí. Pero entonces esa muestra la mandarías por avión, ¿no? Sí. Ok. Sí. Esa tienes que mandarla por paquetería. Te voy a poner otro curso que también está gratis ahí. Esas importaciones esas son importaciones por paqueterías. Ojo, algo muy importante, independientemente del curso, en comercio exterior no hay muestras y no hay regalos y no hay descuentos, ¿va? Todo cuesta. Y cuando tú dices son muestras para ti, para ver cómo está el producto, pero no quiere decir que Sí. no tengas que hacer la formalidad de importación. Porque mucha gente me dice, es que es una muestra, no tiene valor. No, no, todo tiene valor.
Para que la aduana o el comercio exterior, la ley de mexicana, considere que es muestra, debes de inutilizar el producto, que no funcione, que no se pueda comercializar. ¿Qué quiero decir? El clásico ejemplo que pongo, este bote es de agua, está lleno de agua ahorita. Me lo quieren mandar como muestra, me tienen que hacer un hoyo abajo con un taladro y varios hoyos aquí, para que se le tire el agua y sea una muestra que diga, ah, sabes que yo más quiero ver el material, está duro, sí sirve, pero con los hoyos yo no puedo venderlo, si sí es una muestra. Los zapatos, clásico que un zapato te lo venden, te venden un par, ¿no? No te manden el de izquierdo o el derecho, te mandan nada más el izquierdo de un color y el derecho de otro, a lo mejor, para que tú no puedas venderlos. Y los tienes que inutilizar. Por abajo de la suela le perforas con algún taladro para que nadie te los compre. O sea, ves la calidad, ves esto, pero en realidad no puedes usarlos. Entonces, muestras no hay. Solo lo digo como para que no te vayas con la idea de que no, las muestras no pagan impuestos o las muestras no requieren permiso, no requieren importación. No, sí requieren. Entonces, ve ese curso. Aéreo es por vía paquetería. Ya no despaches con agente aduanal, ya no me ocupas. Te va a despachar la paquetería. Si la paquetería no te quiere despachar, entonces sí, ya vienes conmigo. Pero no vengas antes conmigo. ¿Por qué? Porque yo te cobro 10 mil más IVA por una importación de una bicicleta. La paquetería te va a cobrar 2.500. O sea, es más barato el que yo como agente aduanal, ¿sale? Entonces siempre por aéreo, por paquetería, usa el agente aduanal de la paquetería, que es más económico que yo. Como yo soy agente aduanal externo, yo no soy paquetería. Muy bien. Entonces, y la paquetería depende, si mandas una pieza, sería, ¿cuánto es el precio unitario? ¿$100 por pieza? ¿Cuánto era? $115 $100, $100. aproximado, Como si en cien 100 dólares. dólares es posiblemente no te pida ni tu padrón, que te aconsejo que lo tengas, aunque lo mandes por aéreo, ya tenlo. Pero si tú sabes qué, Salvador, no quiero pagar un pedimento, no quiero pagar impuestos, que me lo importen con pedimento global o con pedimento T1. Ah, tú se lo pides a la paquetería. ¿Sabes qué? Ese pedimento global o T1 solo existe vía aérea por paquetería, no existe en marítimo. Eso. Entonces tú le pides a la paquetería un pedimento global o un T1 y ya no pagas el 15 de IGI más el 16 de IVA. Pagas solo el 19, que no es IGI, que no es IVA. Es una tasa global, no tiene nombre. Es tasa global. Porque lo dicen 19% de IVA. No, no, no es IVA. Es tasa global nada más. Es una importación personal o informal que tiene la opción tú de traer un producto. Como no lo vas a comercializar, en teoría, y es una sola pieza, dice la paquetería, son $100, $150 más envío, es una sola pieza, este vuelo te como muestra, no quiere pedimento formal, hazle un global o T1 y que le llegue. Tal vez ni te molesten, a lo mejor sí te van a molestar, tal vez no te molesten, digo que te llega tu bicicleta a tu domicilio, a lo mejor. Pero como es una bicicleta y es grande, lo dudo, si te van a molestar. Eso lo digo cuando es una agenda, por ejemplo, una sola agenda, un paquetito, ni te molestan, te llega solo y ya. En este caso, no tanto por valor, por el volumen, que es una bicicleta, pues una bicicleta es grande, al final. Te va a cobrar la paquetería a lo mejor. Te dice, oye, ¿qué quieres? ¿Pedimento global, T1 o individual? Individual quiere decir que va a ser a tu nombre, con tu padrón de importadores activo. Tú sabes si lo quieres usar. ¿De qué te beneficia? Que el global y el T1 no es deducible fiscalmente. Si tú quieres hacer deducible esa compra y lo que pagas por importarlo, con global o con T1 no te es deducible. Tienes que hacerlo con individual. Ahí sí haces deducible los impuestos de importación y la factura de la mercancía. ¿Sale? Estas cuestiones fiscales que te explico, si tú quieres hacerlo deducible, hay gente que dice, no, como son 5 bicicletas, esa es con global, acabo me vale madre. Ya el contador completo sí lo hago deducible. Interesante, tengo mucha tarea. Voy a aventar tus videos y vamos a estar muy en contacto, vas a ver.